Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este tutorial acerca del ejercicio 2 de Excel. En este ejercicio dice, un cliente llega a nuestro negocio para comprarnos y al finalizar la compra necesito hacerle la factura para indicarle cuánto gastó. Bueno, muy bien. Aquí me dice en el punto 1 que tengo que pararme en la celda A1 y colocar la palabra librería Lucibel, siguiendo con el mismo rubro del trabajo práctico anterior. Pararme en la celda A2 y colocar facturación. Pararme en la celda A4 y empezar a ponerle el nombre a las columnas. Artículo. En la siguiente columna se llama la cantidad. En la siguiente columna, precio unitario. En la siguiente columna, importe. Me dice también comenzar a nombrar los artículos. El primer artículo se va a llamar lapiceras. El segundo, gomas. El tercero, reglas. Luego, ir colocando la cantidad. 15, 10, 18. En el precio, en la columna de precio, iremos colocando, también vuelvo a repetir que es un precio simbólico porque está bastante desactualizado, pero para hacer el ejercicio tranquilamente nos sirve. Bien, como yo en estas dos columnas voy a ingresar dinero, me conviene ya ir a formato celdas y darle el formato de monedas, ¿sí? Que me permita ingresar dos decimales, símbolo pesos y positivo porque no existe moneda negativa, ¿verdad? Ahora me dice lo siguiente. Pararme en la celda de 5, para sacar el importe tengo que hacer una multiplicación, así que me paro en esta celda porque es donde yo quiero que me arroje el resultado, voy a la barra de fórmulas, ingreso el signo igual porque siempre que ingreso una fórmula tengo que comenzar con el signo igual, voy a multiplicar este valor por asterisco, este otro, enter. ¿Sí? Me paro sobre el puntito oscuro, arrastro y ya me da el resultado de toda la columna. Luego, tengo que marcar, hoy tengo que sacar el subtotal. ¿Sí? Para marcar el subtotal, me dice el ejercicio que yo tengo que hacer una autosuma, es decir, seleccionar este rango de celdas, ir en la parte superior, me dice autosuma y me arroja el resultado. Muy bien, para calcular el IVA, para calcular el IVA del 21%, ¿sí? Me paro primero donde me arroja el resultado, donde quiero que me arroje el resultado, o el signo igual, y me dice que tengo que hacer de 8, es decir, de 8 multiplicado por 21 dividido 100. Bien, y ahora para calcular el total voy a hacer una autosuma, voy a seleccionar estas tres celdas, autosuma y me arroja el resultado. El ejercicio ya está terminado, como verán. Ahora lo que me queda por hacer es darle una forma a este cuadro. ¿Sí? Aquí voy a marcar y seleccionando las celdas que voy a combinar y centrar. Lo voy a diferenciar del fondo. ¿Sí? Yo
si yo mandara a imprimir esto, no esas líneas que aparecen, las celdas, no aparecen en la impresión, con lo cual yo le tengo que dar un formato a mi cuadro. Centrar. Muy bien. Lo resalto en negrita. Voy a marcar, seleccionar, delimitando mi cuadro con un borde. En el ejercicio aparece símbolos punteados para el contorno y para su interior también, ¿sí? Yo estoy aquí, le voy a poner un color, uno más suave. Perfecto. Y me queda nada más este pedazo del cuadro, formato celdas, siempre de la misma forma. Y colocarle el borde para el contorno y para su interior. Como verán, de esto se trató el ejercicio. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial.